Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa telemática que les anunciamos en el día de ayer, previa al encuentro que disputará el Club Deportivo de Tenerife mañana viernes. Recuerden, 6:30 de la tarde, la vuelta de la competición de la Liga Smart Bank. Hacía ayer ya con la segunda parte del partido pendiente, el tiempo pendiente entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Y mañana lo hará el Club Deportivo de Tenerife, que ha completado ya la última sesión de entrenamiento en la isla la mañana de este jueves, y que esta tarde se desplazará directamente, recuerden, 4:30 de la tarde, hasta Madrid para afrontar ese encuentro en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada, como dije anteriormente, a las 6:30 de la tarde. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya sí que llegó la hora de la verdad. ¿Cómo llega el equipo a un día del partido? Cuando empezó a entrenar hace aproximadamente un mes y medio, las diferentes fases, ¿tenía Rubén Baraja en mente más o menos que llegaran así? ¿Llega mejor de lo esperado? ¿Cómo está un poco el equipo? Bueno, nosotros nos encontramos en la sensación de que hemos durante este tiempo tratado de trabajar para tratar de encontrar el mejor estado de forma de cara a la competición y sobre todo a este primer partido. Yo considero que el inicio de la competición para nosotros va a ser muy importante, porque al final te puede marcar un poco el devenir de los siguientes partidos y de la exigencia que vamos a tener en estos 11 partidos. Pero bueno, yo creo que para nosotros lo más importante es que hay dos o tres cosas que nos dan tranquilidad, ¿no? Una, que lógicamente estamos mejor que cuando nosotros llegamos aquí al Club Deportivo de Tenerife en diciembre, pero que lógicamente estamos lejos de nuestro objetivo. Igual que estamos mejor, también estamos lejos de conseguir el objetivo de que busca al final el club, que es la estabilidad, la tranquilidad y sobre todo el conseguir la salvación de la categoría, ¿no? Y luego después creo que hay un detalle fundamental para nosotros, que al final es pues tener toda la plantilla disponible, que no haya lesionados, que te dé la posibilidad de poder contar con todo, siempre ayuda mucho a la hora de afrontar un tramo tan, tan exigente y tan concentrado como el que vamos a trabajar a partir de mañana, ¿no? Y yo creo que este primer partido para nosotros es una buena referencia en cuanto a lo que vamos a buscar. Lógicamente, lo vamos a hacer con mucha ambición, pero sin olvidar que para ganar en cualquier campo y sumar puntos y conseguir el objetivo, pues nos va a tocar sufrir, igual que lo hemos hecho hasta el momento en el que se cortó la temporada. Buenos días a todos, buenos días, mister. Han sido algo más de 10 sesiones de entrenamiento con el grupo al completo. Me gustaría preguntarle si cree que es suficiente y hasta qué punto le podría penalizar no solo al Tenerife, sino al resto de equipos el hecho de haber dispuesto de tan poquito tiempo con el grupo al completo para preparar la vuelta a la competición, además teniendo en cuenta que en este caso concreto pues no ha habido partidos amistosos como sí suele haber en los tramos de pretemporada. Gracias. Bueno, para ser sincero, es verdad que no tenemos ahora mismo una comparativa, entonces no lo podemos saber. Lo que es evidente es que, igual que nosotros, están el resto de equipos. Es decir, todo el mundo ha tenido las mismas condiciones, todos partimos de cero en cuanto al llegar a la competición y hay una cosa que es evidente, que lo que antes, digamos, en cuanto a rachas o en cuanto a momentos de forma positivos teníamos, por ejemplo, en nuestro caso, pues se ve cortado por el parón, ¿no? Y hay otros equipos que a lo mejor venían con peores resultados y esto siempre te da un poco de aire de poderte recuperar. Pero bueno, yo creo que a nosotros lo que hemos tratado de afrontar es, sin ningún tipo de excusa, tratar de aprovechar el tiempo, no solamente en estos días que hemos tenido para trabajar en el grupo, sino también en los momentos en los que hemos tenido trabajo por grupos de 10, 12 jugadores, pues tratar de insistir en nuestra idea, en pensar en nosotros, en tratar de insistir en la identidad del equipo, en lo que veníamos mostrando hasta este momento, y lógicamente hay incógnitas que se van a resolver mañana, ¿no? Como es el físico, o como puede ser el ritmo del partido, como puede ser situaciones puntuales que no podemos controlar porque no tenemos una varita mágica, ¿no? Pero es evidente que nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo y espero que mañana se vea reflejado en el partido en cuanto a competir, en cuanto a ser lo que nosotros queremos ser y sobre todo ver un Club Deportivo de Tenerife pues que intente estar lo más rápido posible a la velocidad que llevábamos en antes del parón. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. Ante que existe en todos los clubes, ¿no?, por este parón, se suma a que Tenerife se enfrenta un equipo que no sabe cómo va a jugar, porque acaba de cambiar de entrenador. ¿Cómo se ha hecho para hacer el partido? ¿Cómo se ha hecho el scouting ante un rival
casi incógnita. Sí, bueno, a las circunstancias añadidas que hemos hablado antes, creo que se añade el tema de que vamos a jugar contra un equipo que justo antes del parón cambió de entrenador. Es verdad que al entrenador lo conocemos, sabemos un poco cuál es su forma de ver el fútbol y demás, pero lógicamente pues eso siempre es una cosa diferente, nueva, porque no tenemos un patrón, digamos, de lo que como otros equipos, que puedes saber qué es lo que pueden hacer o qué idea tienen cuando ya los has seguido, digamos, en una trayectoria de un entrenador, ¿no? Entonces esto es una circunstancia más diferente, y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer y lo que hemos hecho además es lógicamente cuando veamos cuál es la idea del Fuenlabrada, pues tratar de buscar sus debilidades, pero sobre todo buscar nuestras fortalezas y pensar en nosotros, ¿no? En que lo que hemos trabajado, lo que nosotros pensamos, nuestra identidad, nuestra forma de entender el juego, pues que tratemos de aplicar a lo mejor posible, y sobre todo que se vea un Tenerife, ya te digo, lo más cerca posible a lo que éramos antes del parón, ¿no? Porque yo creo que estamos en una buena dinámica, estamos en una buena línea en cuanto a buscar los resultados, a ser protagonistas en el partido y tener la posibilidad de sumar puntos, y esto es lo que queremos que coincida con este inicio de la competición. Buenos días, entrenador. Mi pregunta va un poco enfocada hacia el aspecto emocional de los jugadores. Todos ellos han coincidido que es igual de importante lo emocional que lo físico, motivación, concentración, sobre todo ante la realidad de jugar sin público. Me gustaría saber cómo ha sido el método que desde su puesto cómo ha gestionado esto en la semana previa al partido ante Fuenlabrada. Bueno, nosotros consideramos que al final, para poder volver a poner un equipo en forma después de una situación tan extraordinaria como hemos vivido, creo que al final lo físico es fundamental, porque al final si tú tienes piernas, si te sientes bien, si te sientes fuerte, puedes hacer más esfuerzos y repetirlo más continuamente. Eso siempre te da un alto ritmo en el partido, que al final es lo que nosotros buscamos. Lógicamente hay un aspecto táctico o, digamos, de tratar de buscar lo que quieres cuando tienes la pelota, y cuando no la tienes, tratar de hacerlo igualmente. Y luego hay un aspecto mental que creo que es fundamental, y es que yo creo que nos enfrentamos a algo diferente para todos, algo que lógicamente nunca hemos vivido, porque van a ser 11 partidos muy seguidos, y entonces tenemos que tratar de darle la tranquilidad a los jugadores de afrontar esta parte de la competición con, lógicamente, con confianza, pero luego también sabiendo que después del partido del viernes habrá un partido el lunes, y después del lunes habrá otro partido el sábado. Entonces, que como va a ir todo tan seguido, que no tenemos que, tenemos que ser estables a nivel emocional, tanto en las derrotas como en las victorias como en los empates. Quiero decir que todo puede influirte, es evidente, pero que no tenemos que, no nos tiene que influir a la hora de preparar el siguiente partido, ¿no? Porque claro, puedes coger dos victorias buenas y te ves en otra situación, y puedes coger dos derrotas y esto no se ha acabado, ¿no? Quiero decir que quedan muchos puntos en juego, y eso es lo que nos da la tranquilidad de pensar que nosotros tenemos que ir pensando en nuestro partido, en este caso el partido de mañana, de centrarnos en competir bien, en hacer las cosas bien, en ser un equipo como veníamos siendo y tratar de ser ambiciosos en cuanto a conseguir el resultado positivo. Buenos días, mister. Yo quería preguntarle precisamente por la importancia. Imagino que en el primer partido obviamente se saldrá con todo lo que se pueda, pero ¿cómo ha gestionado, cómo va a gestionar el tema de rotaciones? Ahora, por ejemplo, tiene la baja de Aitor Sainz, hay que buscar un recambio, pero ¿cuánto de importante pueden ser las rotaciones y dar descanso a futbolistas, aunque obviamente estén bien físicamente, no estén lesionados y puedan contar para una alineación inicial? Para nosotros es fundamental. Ya lo demostramos en el tramo ese de Copa del Rey durante el mes de enero, y es muy evidente que con la posibilidad de tener 5 cambios, con la posibilidad de tener toda la plantilla disponible como tenemos nosotros, y tener jugadores de diferentes perfiles, diferentes registros que te pueden dar cosas distintas, creo que tenemos que tratar de optimizar todos los recursos que tenemos dentro de la plantilla, y por eso para mí es muy importante el equipo en sí, o sea, no los 11 que vayan a jugar, sino los 15, 16 que van a jugar en el partido de mañana, y la gente que tiene que estar preparada para poder jugar el lunes también, ¿no? Entonces, quiero decir que al final es bueno para todos que estén todos bien a nivel de lesionados, que el equipo, de momento, hasta este punto, antes de la competición,
llegamos con todos los efectivos, y luego tener variantes que te den posibilidad de encontrar otras cosas que busques en el transcurso del partido, ¿no? Y yo creo que tener 5 cambios pues siempre tiene que ser algo que tenemos que llevarlo al lado positivo, ¿no? En cuanto a que nos pueden dar cosas distintas y sobre todo que el equipo sea capaz de mantener siempre un buen tono físico para poder competir en los partidos. Buenos días, mister. Un poco insistiendo en la pregunta de Aley, me gustaría preguntarle si ya tiene decidido el recambio de Aitor Sanz y, por tanto, también un poco el 11 titular que se va a enfrentar mañana a Fuenlabrada. Sí, más o menos dos tenemos la idea clara en cuanto a lo que vamos a buscar en el partido, y lógicamente pues el 11 pues está más o menos claro, siempre y cuando sabes que hay un momento ahí en el que siempre te paras a pensar un poco más, pero en principio la idea está clara. Ellos también, creo que lo que hemos podido trabajar, ellos ya se sienten con la tranquilidad de saber qué es lo que tenemos que hacer y de cómo afrontar el partido, y eso pues siempre para un entrenador es positivo, ¿no? Que llegues con las cosas claras al partido, que llegues con una buena mentalidad, lógicamente con mucha ambición, pero creo que no hay que confundir la ambición con la humildad, ¿no? Debemos hacerlo con mucha humildad. ¿Por qué? Porque al final venimos de una situación muy difícil en la que hemos sufrido mucho. A mí no se me olvida momentos en los que el equipo estaba en una situación muy complicada, y es verdad que aunque ahora estemos mejor, nos queda todavía un tramo de competición en el que tenemos que trabajar y tratar de conseguir los puntos suficientes como para poder pensar en encontrar la tranquilidad y la estabilidad del club y sobre todo también de nuestro aficionado, ¿no? Saber que el Tenerife el año que viene estará en segunda división, la 2021 como la 2021 como mínimo. Hola, mister, ¿qué tal? Buenos días. Hola a todos, compañeros. Buen día. Un poco por ahí, por el 11, teórico 11 que podría sacar Rubén Baraja mañana en Fuenlabrada. ¿Va a ser muy parecido a lo que estábamos viendo anteriormente? ¿Van a haber muchos cambios? ¿Has priorizado cómo estén físicamente los jugadores para decidirte por uno o por otro? ¿O más o menos por mantener tu idea antes del parón? Bueno, muchas pistas no os voy a dar tampoco, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, que nosotros hemos venido trabajando bien y al final pues te vas decidiendo por cómo les ves a ellos, cómo está su momento de forma, cómo se sienten en el trabajo que tú le vas pidiendo, y lógicamente pues yo lo que veo es que el equipo quiere, que el equipo tiene ganas y que la gente está deseando volver a competir, volver a disfrutar de lo que realmente nos gusta a todos, ¿no? Que es poder jugar partidos importantes. Es verdad que vamos a tener el hándicap del público, que no va a haber público, que va a ser una cosa también excepcional, pero para nosotros afrontar este tramo de competición lo tenemos que hacer con la tranquilidad y la confianza en cuanto a que el equipo pues lo afronte con mucha determinación. Creo que es algo que tenemos que hacer y la plantilla creo que está convencida de ello. Entonces, a partir de ahí, cualquier jugador que entre seguro que va a tener una buena actitud y seguramente un buen rendimiento, que al final es lo que buscamos, ¿no? Las pequeñas sumas son las que hacen fuerte al colectivo, y nosotros es algo que creo que hemos tenido desde que nosotros llevamos aquí, ¿no? Que siempre el colectivo está por encima de las situaciones individuales. Mister, te quería preguntar por... Sí que lo vio el partido de ayer del Rayo Albacete, y espera más o menos lo que vio ayer en este partido. ¿Qué sensación le dejó después de tanto tiempo de todo el equipo tras un parón tan largo? Bueno, yo creo que sí que tuve la oportunidad de verlo, y es verdad que 45 minutos, también con un equipo que tenía un jugador menos, siempre al final condiciona un poco, pero es verdad que yo creo que se vio un buen ritmo, o sea, se dio la sensación de que los dos equipos estaban a buen ritmo, se vieron cosas, se vieron buenas situaciones, no se vio excesiva espesura, ¿no? Que es lo que quizás suele pasar cuando vuelves de un parón tan largo, y bueno, la verdad es que la sensación... No creo que sea una referencia en cuanto a un partido completo, porque no lo hemos visto todavía. Hoy sí que ya veremos algún partido completo de Primera División y veremos un poco cómo los 90 minutos o los 90 y pico minutos se llevan a cabo, y también los, digamos, el fondo físico ese que hablamos, o posibles lesiones o posibles situaciones excepcionales. Pero ayer yo creo que vimos una buena medio tiempo y se vieron cosas interesantes en cuanto a que la competición al final... pues como ya estás con los puntos, pues te hace exigirte un poco más, y se vio un buen partido. Mister, quería preguntarle también por dos futbolistas en concreto. Uno es Luis Pérez, el otro es Luis Milla. Uno se sabe ya que no va a seguir el año que viene, Luis Pérez. El otro
alrededor de su futuro hay cierta incertidumbre. Me gustaría saber cómo los ve en el día a día y si cree que esta situación de no tener claro qué va a pasar a partir del cierre de la competición les puede afectar de alguna manera a uno u a otro. Bueno, yo creo que el caso de Luis Pérez es muy sencillo y al final es razonable. Él en su momento decidió no valorar la situación de seguir aquí y tiene otra posibilidad para ir a otro lugar. Y como su compromiso y su esfuerzo y su pundonor al final que tiene, porque es un jugador que lo da todo en cada partido, no está nunca en duda, pues nosotros consideramos que es un jugador más. Además, hablando con él, pues él siente que tiene que trabajar a estos 11 partidos con la misma mentalidad que venía haciendo hasta ahora, más allá de que su futuro esté lejos de Tenerife. O sea que creo que su comportamiento está siendo exquisito en ese sentido, y el caso de Luis Milla es también, yo creo que son dos situaciones fáciles de entender. El caso de Luis Milla es también muy sencillo. Es un jugador que tiene 2 años de contrato, es un jugador del club, es un jugador muy importante para el club. Es verdad que se está tratando de encontrar ese punto de unión para que él pueda seguir más años aquí, para que se convierta en un jugador más importante todavía de lo que es. Y, lógicamente, pues su compromiso y su actitud está más que demostrada que es top, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que para mí no hay casos en este momento en la plantilla que nos puedan generar ningún tipo de intranquilidad. Es más, incluso los jugadores cedidos, los jugadores que acaban a préstamo esta temporada están con una gran actitud, con una gran predisposición, con ganas de ayudar, y eso es lo que yo he sentido durante esta preparación del inicio del campeonato, lo cual para nosotros siempre es muy positivo y ayuda mucho. Hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo le quería preguntar, Mister, dos cuestiones. Por un lado, el tema de la afición, aunque hasta el próximo lunes no lo vamos a ver, cómo lo está valorando, toda esta posibilidad que ha habido de que al final acuda o no acuda gente, un tercio, a los campos de primera y segunda división. Pero por el otro, también en el tema deportivo, en esta convocatoria, porque hay bajas como la de Isma López y Mazán. Quiero saber si obedecen a cuestiones técnicas o otras historias. ¿Estaban o no disponibles para estar en esta convocatoria? Sí, tanto Isma como Robert están con sus propias lesiones y su camino en la recuperación, como es el caso de Borja Lasso. Es decir, la mayoría, toda la plantilla va a viajar al partido, toda la plantilla que está disponible. Los únicos jugadores que están fuera en este momento son Robert Mazán, Isma y Borja Lasso, que viene de una lesión larga. Bueno, y lógicamente Aitor por sanción, pero creo que al final, bueno, pues nuestro ratio de lesión relativamente es razonable y pensamos que además, sobre todo Isma, está cerca ya de volver otra vez con el grupo. Entonces, yo creo que es algo que para nosotros es importante. Y con respecto a la convocatoria, pues siempre te da, el tener 23 jugadores, siempre te da la posibilidad de tener más variantes, ¿no? Es algo que hay que tratar de utilizar en positivo, ¿no? No para cualquier entrenador, pues cuanto más jugadores disponibles tengas, más posibilidades tienes de modificar en función a lo que también vaya sucediendo en el partido. Mister, siempre le preguntamos, obviamente, las previas de los partidos por las claves para que el Tenerife sea capaz de ganar, de sacar un buen resultado. Esta vez es mucho más difícil, venimos de un parón, del rival cambiando de entrenador en una situación nueva, sin público, pero a su entender, ¿cuáles son las claves de mañana? ¿Qué tiene que hacer el Tenerife para ganar el partido? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que afrontar el partido, como te he dicho antes, con una gran ambición en cuanto a tratar de buscar el partido con nuestras armas, con nuestras virtudes. Tratar de ser un equipo, como hemos venido siendo, compacto, sólido, un equipo que encaje poco, que le genere en pocas ocasiones, que sea un equipo rocoso, que sea difícil de ganar, y luego, lógicamente, pues tratar de aprovechar las situaciones cuando tengamos la pelota para tratar de atacar bien y para ser un equipo que por momentos tenga la posibilidad de ponerle en dificultad al rival teniendo el balón. Yo creo que si conseguimos combinar esos 2-3 aspectos que todos esperamos, unido a un buen ritmo físico, a una buena intensidad en el partido, pues lógicamente, seguramente estaremos cerca de poder sumar, ¿no? Y eso es al final lo que vamos a tratar de hacer. Hola de nuevo, entrenador. Quería preguntarle, como en el fútbol se debate de todo, el tema de los 5 cambios que hacía referencia antes. Entrenadores como Quique Setién ha llegado a decir que le perjudica.
por el estilo de juego de su equipo, el estilo de juego del Tenerife. ¿Usted está a favor de estos 5 cambios? Porque se abre, digamos, otro, un paisaje en el que un partido pueda ir el equipo por detrás y ya no sea solo el tema de refrescar en el rival jugadores, sino también hacer cambios a modo de estrategia, pues, para frenar el partido, para atacar diferentes situaciones, para perder tiempo. ¿Usted qué posición tiene ante esta medida que ha tomado la Liga de los 5 cambios? Bueno, yo no me posiciono ni en un lado ni en otro. O sea, no tenemos una recepción ahora mismo de lo que ha pasado en otras situaciones como para poder valorarlo, ¿no? Es una cosa nueva, es una regla nueva. Y yo lo que siempre me pongo es en el lado de tratar de adaptarme y aprovecharla. En el sentido de que, bueno, pues voy a tener más posibilidades de poder hacer jugar a otros jugadores o otras opciones durante el partido. Y eso siempre para mí es positivo. Si te perjudica o te beneficia, pues bueno, no lo podemos saber porque no hemos vivido nunca una liga de 5 cambios. Yo creo que, en general, si tú tienes un buen tono físico como equipo, cuando vas metiendo cambios y el equipo mantiene el nivel físico, lógicamente te va a dar la posibilidad, o pienso que te va a dar la posibilidad, de mantener siempre el equipo fresco, en una buena situación para poder competirlo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Son incógnitas que la competición nos va a ir diciendo en el día a día. Dice, se quedó pendiente, me indica por aquí la segunda parte de la pregunta de Alej Valero por Press, la sí. Anterior a esto, en referencia al tema de lo que se ha comentado, se ha dicho sobre la posible afluencia de espectadores a los estadios. Sí, disculpa, Alej. Esto, bueno, yo ahí soy, creo que hay que ser en este sentido, seguir la línea que nos está marcando el gobierno o el Ministerio de... de Sanidad, ¿no? Al final, nosotros no podemos valorar esta situación. A mí me encantaría jugar con público. Nosotros necesitamos a nuestro público. Con nuestro público nos sentimos bien. Nuestros mejores resultados los hemos ido teniendo en casa porque el equipo ha sido sólido, pero también porque el público nos ha ayudado mucho. Pero la realidad es que en este momento esa situación no se valora. ¿Que en un futuro se puede hacer? Bueno, pues ojalá. Yo encantado de que cuanto antes la gente pueda volver a ver a su equipo y que los tinerfeñistas al final estén cerca del equipo. Para mí eso es algo fundamental. Pero en este momento no tenemos esa llave y veremos el paso del tiempo si se produce la posibilidad de que la gente vuelva a los estadios. Si eso se diera así con la normativa vigente, pues bienvenido sea, ¿no? Sería una gran noticia para todos, ¿no? Al final que la gente pueda volver a los estadios significa que la cosa va bien, que todo ha evolucionado bien y que vamos a poder volver a disfrutar de nuestro equipo en el campo, ¿no? Que es lo que todos los aficionados al final le gusta, ¿no? Pero mientras tanto, sí que es verdad que nosotros lo que tenemos que hacer como club y como equipo es tratar de que en la competición en la que ellos no estén, tratar de que se sientan orgullosos en cuanto a lo que supone ponerse la camiseta del Tenerife en cada partido y dar el máximo, que es lo que al final ellos nos exigen como mínimo. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, hacía mucho tiempo no veíamos en una lista de convocados a Bermejo y a Ramón Mieres, llevaban bastante tiempo lesionados y además con este parón tampoco podíamos haberlos disfrutado. ¿Tienen las mismas posibilidades que el resto? Quiero decir, ¿han llegado al mismo nivel físico que el resto de sus compañeros o van a necesitar un periodo de adaptación? Y la segunda, hablaba antes de que conoce el estilo un poco de Sandoval, un entrenador que va por el rival, muy exigente quizás también en la presión. ¿Espera que el Fuenlabrada también sea de ese estilo o espera que pueda cambiar algo teniendo en cuenta el final tan exigente de temporada que vamos a tener y que a lo mejor ese fútbol requiere un mayor esfuerzo físico? Bueno, lo primero es que cualquiera, no me has dicho los nombres, pero cualquiera en este momento, creo que como te decía antes, parte de la situación de cero, de preparación solamente para esos 11 partidos. Todos, algunos con más dificultad que otros, lógicamente, porque al final cada uno tiene su cuerpo, al final necesita más tiempo, menos tiempo, o algunos se ponen más rápido en forma que otros, pero todos han tenido la posibilidad de trabajar bien para encontrar su mejor estado de forma y nosotros pensamos que tanto Ramón como Bermejo, como gente que no venía en este momento participando, puede hacerlo desde el inicio o luego en la segunda parte. Creemos que para nosotros la plantilla es muy importante. Es un momento en el que el equipo, por los partidos que se van a jugar, por la cercanía de un partido con otro, por la intensidad
a la que se va a jugar, por lo que nos vamos a estar jugando en el camino, pues necesitamos que todos estén dispuestos y estén preparados. Y en este sentido creo que los dos han trabajado bien y lógicamente van a tener sus, sus posibilidades, que como todos, ¿no? Cuando tú tienes un buen rendimiento, pues para el entrenador es más fácil ponerte a jugar, ¿no? Al final el rendimiento es el que te acaba poniendo en el once titular y ellos creo que bueno, pues han trabajado bien para tratar de estar ahí y aportar cosas al, al equipo cuando, cuando les toque, bien de inicio, bien después o como, como consideren. Y la otra pregunta, me has dicho que se me ha pasado. Por Sandoval. Ah, sí. Y luego sobre, bueno, pues el estilo de Sandoval, ya, ya todos un poco lo conocéis, es un entrenador exigente en cuanto a que su equipo le gusta mucho el ida y vuelta, un equipo que le gusta atacar, que eso yo creo que va un poco en su filosofía y bueno, nosotros, nosotros esperamos que el Fuenlabrada se parezca lo más posible a lo que el entrenador le, le gusta, ¿no? Pero tampoco lo podemos saber en este momento con el tiempo que ha tenido para trabajar. Es difícil valorar este tipo de situaciones. Esperamos un Fuenlabrada que nos va a poner las cosas muy difíciles, que va a ser complicado ganar allí y nosotros sí que planteamos un partido en el que vamos a tener que sufrir mucho, que vamos a tener que pelearlo mucho para, por, para poder sacarlo adelante. Eso es una cosa que está clarísima. Y luego, que la igualdad está ahí. Hay una igualdad máxima en la categoría y que cualquier detalle al final te marca la diferencia para un sentido u otro. Y tenemos que estar muy, muy concentrados, muy metidos, muy enchufados porque, porque si las diferencias son tan cortas y si la igualdad es tan grande, al final los detalles son los que van a marcar el que pueda sumar o no. Mister, teniendo en cuenta que el equipo de Plaza de Madrid, que fue el gran foco de contacto de esta pandemia, ¿se ha tomado algún tipo de medida extraordinaria para evitar cualquier tipo de susto o preferiblemente no, no ser tan paranoico y evitar por eso más loco, pero se puede volver? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que tratamos de cumplir a rajatabla. Con nosotros en el viaje viene una persona de la liga que va un poco dándonos cualquier solución a lo que se pueda producir. Creo que las condiciones que se han hecho para viajar son, son buenas en cuanto a que pues vamos a ir en dos autobuses, a partir de ahí llegamos al aeropuerto y vamos directamente al avión, del avión vamos a, otra vez a los autobuses y luego al hotel. Las medidas de seguridad en el hotel están ciertamente bien controladas en cuanto a que el hotel ha estado desinfectado, cada uno va a tener su habitación, vamos a ir en habitaciones individuales. Y los espacios, digamos, solamente los vamos a acotar para que estemos nosotros. Y eso creo que tiene que dar tranquilidad. No, no podemos ir del hotel, no podemos hacer ninguna cosa fuera del hotel. Y eso te hace solamente concentrarte en lo realmente importante, que es cuando vas a jugar un partido, que es en ir allí para poder competir. Después llegará la competición, llegará el partido, lógicamente con sus particularidades. Y después la vuelta a casa, que normalmente en un partido de este tipo, pues casi siempre nos tocaba volver el día, el día después del partido, y en este caso pues volvemos la noche del partido. O sea que muchas cositas que nos hemos ido informando durante toda la semana y ahora tenemos que tratar de ser estrictos con esto y sobre todo que tratemos de llevarlo con naturalidad y con normalidad, no que nos, que nos saque de lo realmente importante que es para lo que vamos a Madrid, que es a jugar un partido en el que nos jugamos tres puntos muy importantes. No quedan más preguntas por lo que veo en el chat, en el foro, en este caso en el foro. No hay más cuestiones para Rubén Baraja, la previa de este encuentro entre el Fuenlabrada y el Club Deportivo Tarife. Pues nada, agradecer una vez más a todos su participación. Ha sido 35 minutos de rueda de prensa previa y estaremos en contacto pues hasta una próxima ocasión y recordarle lo que les dije inicialmente respecto a la participación en la rueda de prensa posterior al encuentro de mañana. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muy bien, un saludo a todos. Chao.